nosotros es bastante relevante, ¿no? Encontrar oportunidades, socios estratégicos que nos ayuden de alguna forma a maximizar el valor en los yacimientos mineros para nosotros es realmente importante. Nosotros tenemos que tener estabilidad en nuestra operación y específicamente en la calidad de los minerales que enviamos a planta. The biggest revolution happening in mining right now is to have more precise information, more data, that they can make their operations much better. Este es un hito muy importante para MineSense Technologies. Esta es la primera sede regional que estamos abriendo. Queremos usar esta sede como el estándar de la compañía para el resto de las regiones del mundo. Y desde el punto de vista del cliente, nos sirve para cerrar el circuito de servicio que sea más eficiente y poder atenderlos a ellos en una forma más rápida. La inversión que nosotros hemos hecho en el país es una inversión del orden de los 25 millones de dólares y estamos dando trabajo a 55 personas hoy día. Y nuestro objetivo en las nuevas líneas de producción es llegar a alrededor de 100 personas. Primero que nada, felicitar a MineSense por la inauguración, por las instalaciones que tienen y sobre todo por la decisión de instalarse en Chile y de decidir fabricar sus dispositivos acá. Parece un evento bastante importante en general para la minería. Creo que es un evento que permite realzar las nuevas tecnologías que se vienen aplicando, que se vienen evaluando y sobre todo implementando en este tema minero, que para nosotros es bastante relevante, ¿no? It's near Brazil, so it will help a lot us in order to get things done with the system we will get in the future. So yeah, really, really good for us in Brazil to have this center of excellence here. Creo que la implementación de una sede, una head office acá en Sudamérica, nos va a permitir tener mayor flexibilidad en la respuesta rápida de estos tiempos que están requiriendo mucha más flexibilidad y posibilidades de seguir mejorando. A mine and mill takes that to the next level and connects all aspects, all parts of the mining process from the mine when the material is first started to be processed and touched and then all the way through to when the concentrate is produced. So again, the data sets that are created can be used at all different locations and it's critical that they all come together. And so the main aspect is it will increase profitability, it will increase metal production, and it will also be done in a much more sustainable way with a carbon reduced footprint. Mine to Mill es un concepto que utiliza la data que nosotros generamos a través de estos sensores, que es una data totalmente nueva, que no existía antes. Y al utilizar esta data nos permite caracterizar el mineral en distintos puntos del flowsheet. Esto nos permite trazabilizar desde el punto de extracción hasta la molienda, trazabilizar el mineral. Así que, desde el punto de vista del cliente, le permite tener una reconciliación automática y en línea. Mine to Mill también aporta beneficios desde el punto de vista de la sustentabilidad, optimizando los procesos dentro de la mina y reduciendo el impacto ambiental en el transporte de mineral. Reduce los desechos que salen porque obviamente rescatamos mineral que normalmente se va a los botaderos, reducimos los consumos de agua por tonelada producida y también ayudamos a reducir los consumos de reactivos por tonelada producida en la parte de flotación. We think it's really transformational for mineral industry, for mining, because dilution and loss is something that we deal for a long time in mining, and this solution is something that will really, really help us on being more selectivity, more efficient on mining the resources, the mineral resources we have. Me pareció un evento increíble, una excelente producción donde nos pudieron mostrar todos los ámbitos, desde cómo se generan los sensores, su mantenimiento, pero también los productos y las
sociabilización de lo que significa poder controlar no solo un balde, sino también la cinta y poder llevar un conocimiento desde la mina hasta la planta procesadora en una forma completa. Bueno, por supuesto que es una aplicación muy interesante. Nosotros estamos a punto de iniciar una fase de prueba, pero sabemos que hay distintas operaciones, ya más de 12 operaciones mineras que lo están haciendo, así que tenemos expectativas de que sea exitoso. Bueno, yo fui testigo de cómo ha crecido MineSense a lo largo del tiempo. Nosotros, en nuestra operación hermana de Highland Valley Copper, lo implementamos como primera prioridad de hace ya más de 3 años. Lo vimos crecer, lo vimos mejorar. Después de eso tuvimos la posibilidad de probarlo en Carmen de Andacollo, que dio también buenos resultados, lo probamos en cargadores frontales y ahora hemos tenido un muy buen paso, que es a Quebrada Blanca fase 2. En Quebrada Blanca ha dado muy buenos resultados en nuestra pala. Creo que nos va a permitir tener soluciones mucho más rápido, mucho más oportunas para la operación, que es lo que buscamos también nosotros en Antamina. Estamos justamente en ese proceso de construcción de una relación que creemos va a ser bastante duradera con el equipo de MineSense. Vemos que hay muchas oportunidades para desarrollarnos juntos y estamos con mucha expectativa sobre todo, ¿no? Es un tremendo avance para la industria minera chilena en general, y así que les deseamos mucho éxito abasteciendo, digamos, a toda América Latina desde acá. Esta herramienta va a ser de una vital necesidad en los próximos tiempos, pues, debido a que nos va a ayudar a asegurarnos que lo que realmente estamos enviando a la planta sea lo que nosotros hemos planificado. Así que claramente esto nos va a posicionar con una ventaja competitiva en términos de control de la variabilidad, control de la calidad de nuestros minerales. Así que estamos muy agradecidos de tener esta posibilidad de poder implementarlo. Felicitaciones, me sumo al tremendo logro de poder desarrollar unas nuevas instalaciones acá en Chile, que sin duda van a fortalecer el desarrollo de la tecnología en el país.